día a todos. Hoy vamos a hablar de la energía y potencia en las señales. Nos faltaría de pronto definir qué es una señal. El mundo está rodeado de señales. Las señales visuales, por ejemplo, que nosotros vemos, las señales eléctricas que percibimos con el tacto, cantidad de señales que pues contienen como tal información. Hablemos entonces un poco de la energía. La energía es una propiedad, ¿sí? No es como tal algo que se pueda medir, sino que es como tal una propiedad que nace de una abstracción de querer medir, en este caso, señales como magnitudes escalares. Imaginémonos que de alguna manera tenemos una señal completamente aleatoria y de pronto una señal sinusoidal, y pues queremos compararlas. Una forma de compararlas es hallar su energía, ya que como la energía es un escalar, pues nos permite como tal comparar estas señales que aparentemente no tienen ninguna relación. Hablemos de esta capacidad relacionada directamente con el trabajo, y como vemos acá, pues hay una breve definición de lo que podríamos ver como energía. Vamos entonces a definir un poco el trabajo, que es la fuerza realizada por unidad de distancia. Esta fuerza, pues como nosotros bien sabemos, es igual a masa por aceleración. Tenemos acá esta distancia, la vamos a expresar en términos de aceleraciones, que si recordamos en alguno de nuestros cursos de física, esta es la velocidad final al cuadrado, velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, haciendo acá un reemplazo en nuestra ecuación original. Veremos que nos queda algo como que el trabajo es igual a un delta de la energía cinética, y hablemos de que un trabajo como tal total esas variaciones de energía cinética, energía potencial, y pues acá le ponen un trabajo de contrarrozamiento. Vemos que entonces hay cierta relación entre ese trabajo y esa energía o esa variación de la energía. Hablemos entonces ahora de potencia. La potencia entonces es el trabajo por unidad de tiempo. En este caso tenemos una potencia media, ¿sí?, que sería así, o una potencia instantánea, que en este caso se da cuando este delta de tiempo tiende a cero, así de pronto como lo ilustrábamos nosotros en derivadas. Entonces acá nos aparece el trabajo en esta ecuación de potencia y el trabajo en esta ecuación de energía. Vamos entonces a ilustrar un poquito más por qué es necesario la energía y la potencia en estas señales, pues como tal de este concepto que les venía pues diciendo. Eso se trabaja mucho cuando se buscan bases ortonormales, en los que se busca coger una señal y volver la magnitud 1, y pues la única forma de volverlo magnitud 1 es volviendo su energía 1. Recordemos un poquito que teníamos nosotros en vectores, en un poco de cálculo vectorial, que nosotros hallábamos la norma de un vector, y pues cogíamos ese vector y lo dividíamos por esa norma. Digamos, por ejemplo, A vector sobre la norma de A, y lo que hacíamos era volver esto un vector unitario. O sea, este, por decir algo, tenía magnitud 2, y acá la magnitud de 2, entonces nos quedaba solamente la dirección, por decir algo, la dirección X, la dirección Y o la dirección Z. Eso es lo que pues es importante de hallar la energía. Esto lo vamos a ilustrar un poco más haciendo algunos ejercicios de hallar energía y potencia para las distintas señales.
Entonces vamos a comenzar por anotar que estas señales se representan por lo general, o las que vamos a tratar, por lo general vamos a poner variables dependientes y una variable independiente, que en este caso la vamos a llamar t. Entonces estas señales vamos a ponerlas en tiempo continuo y por acá en tiempo podríamos ponerles unos puntos discretos. Estas señales en tiempo continuo lo que nos traduce es que tienen una variable independiente caso, como les decía, la podríamos llamar t, o realmente pues le podríamos poner otro símbolo por decir algo. O sea, no solamente debería llamarse t por decir algo. Si nosotros tenemos una imagen, esa imagen es una señal y la señal va variando con respecto a las variaciones de x y y. Entonces, por ejemplo, acá nosotros encontramos divisiones de píxeles, por decir algo, y a medida que nosotros variamos x y y, vamos a encontrar una información distinta. Lo mismo podríamos hacer nosotros cuando tenemos una señal x de t, por decir algo. Entonces, a medida que yo varío este parámetro independiente t, x, que sería dependiente de t, pues va variando. Por decir algo, una señal seno de t iría generando variaciones entre menos 1 y 1 para las variaciones de t, por decir algo. Entonces a estas les llamamos tiempo continuo porque hay una variable t que es continua, o sea que contiene todos los valores del eje real, y pues como tal por eso es continuo. En este caso, en tiempo discreto, pues nosotros también encontramos una variable, pero acá ya no la vamos a llamar t, sino n, que nos representa un muestreo de una señal, por decir algo. Acá podríamos citar un ejemplo de una señal en tiempo discreto, como las variaciones del dólar, del TRM, de la tasa representativa del mercado. Esta cierra día a día en un valor, y pues cuando nosotros vemos la gráfica del consolidado en el periódico, pues podríamos ver que un día subió, otro día bajó, otro día volvió a subir, se mantuvo estable, bajó mucho, hubo una crisis en algún lado, luego se arregló esa situación. Entonces acá nosotros tendremos un muestreo n. En este caso n nos representaría días, y acá como tal el precio del dólar, de la tasa representativa del mercado. Entonces dirán ustedes, pero pues eso sí tiene como tal alguna aplicación. Pues lo están viendo, de que en economía se aplica acá en señales que nosotros utilizamos para, o por ejemplo en el caso de ingeniería electrónica, para manejar distintos controles de la vida diaria, hacer todos los dispositivos que como tal tenemos hoy en día, como los computadores que trabajan como tal con tiempo discreto, o por decir algo, pues ahorita como que todo es casi que todo tiende a ser discreto, pero hay partes análogas, tiempo continuo, que lo que hacen es pues hacernos percibir todas las cosas que hacen los dispositivos como señales continuas. Por decir algo, las imágenes nos intentan parecer señales continuas. Vamos entonces ahora sí con la definición de energía en tiempo continuo. Entonces tenemos que la energía es igual. Entonces en este caso tenemos una integral
Y acá vamos a señalar ST como la duración de la señal. En este caso acá tendremos nuestro X de T. Vamos a ponerle este símbolo de norma magnitud, debido a que podríamos tener nosotros señales que no solamente estuvieran dentro del plano real, sino que estuvieran en el plano complejo. Entonces acá, como les decía yo, la energía es una magnitud, un escalar, así que no nos podemos, o sea, como poner a introducir mucho eso, pero la idea es que si nosotros insertamos una señal compleja, esta señal nos lo represente por un número, o sea, esta magnitud nos representa un número que al elevar al cuadrado pues, nos dejará integrar. Por lo general, este periodo de la señal iría desde menos infinito hasta infinito de esta magnitud de x de t al cuadrado de t. Similarmente, en el tiempo discreto, podríamos nosotros ver esta integral como una sumatoria. En este caso, la energía es igual a una sumatoria, como les venía diciendo acá, los que iteran ya no son estos tres, sino unos parámetros n, entonces desde n igual a menos infinito, y una vez vamos haciendo lo del periodo, lo de la vida de la señal, eso sería la duración de la señal, desde n igual a menos infinito hasta infinito de la señal. Acá veremos que, o sea, cuando nosotros hablamos de tiempo continuo, hacemos estos corchetes, estos paréntesis redondos, acá para representar que es una señal discreta, vamos a utilizar paréntesis cuadrados. Lo mismo, la magnitud, y todo esto pues al cuadrado, por una razón similar a este. Pues como vemos, acá tenemos unos, llamémoslos números, que no son muy deseados para hacer esta integral. Entonces, esta integral con estos límites infinito o menos infinito, lo que nos pide como tal para resolverla por ser una integral impropia es hacer el límite de una variable cuando tienda a estos valores. Dicho de otra manera, eso sería igual al límite, vamos a utilizar una variable auxiliar, en este caso una variable propia como para el tiempo, que se utiliza pues en muchos otros contextos, sería tau. En este caso tau cuando tiende a infinito de la integral desde menos tau hasta tau de, pues como acá lo veníamos diciendo, de x de t, o la magnitud de x de t al cuadrado de tau. En caso similar se hace para esta sumatoria, vamos a ponerlo entonces igual a la sumatoria desde el límite. Vamos a utilizar una variable auxiliar, m mayúscula, de m cuando tiende a infinito, de, en este caso, la sumatoria, desde n igual a menos m hasta m, de la magnitud de x de n al cuadrado. Listo, entonces hasta aquí llegaríamos nosotros para la energía. Bueno, acá reescribí otra vez las ecuaciones y las anotaciones que teníamos al inicio. Como veíamos, acá estaba el trabajo, la energía, la potencia, y acá hacemos un reemplazo y podríamos ver esa potencia en términos de energía como el promedio de la energía. Dicho de otra manera, pues acá vemos que es la energía en el tiempo. En este caso, para realizar eso,
como nosotros sabemos que esta variable representa de cierta manera el tiempo o la variable independiente, pues vamos a aplicar una división sobre este tiempo. Vamos a ver entonces que ahora este límite va a seguir siendo exactamente igual, y esta integral exactamente igual, pero como veníamos diciendo, esa potencia sería el promedio de esa energía en el tiempo. Entonces, pues como es un promedio, vamos a dividir sobre lo que vive esta señal, en este caso 2 tau. De manera similar, para la potencia en tiempo discreto sería igual al límite de m cuando tiende a infinito de, voy a volver a escribir acá lo de la sumatoria, de n igual a menos m hasta m de x de n, de la magnitud de x de n al cuadrado. Acá entonces sería muy fácil 1 sobre 2m, pero pues este error siempre es cometido debido a que no nos damos cuenta de que hay un término que no contamos, perdón, que es el 0. Vamos a hacer un ejemplo así rapidito de una señal discreta. Por decir algo, vamos a cambiar ese m por 2, entonces iría desde menos 2 hasta 2. Los valores intermedios entre estos puntos serían, que pues tienen que ser enteros porque es una señal discreta, menos 1, 1 y 0. Entonces, como nos damos cuenta, acá sería menos m, m, y los términos que encontramos serían 1, 2, 3, 4, 5, que sería equivalente a decir a 2m más 1, como m en este caso era igual a 2, entonces acá nos daría 5. Es una forma de ver porque acá va el 2m más 1. ¿Y por qué en tiempo continuo no se presentan pues esos problemas? Pues porque son como tal tantos valores que, digamos, no existe ese punto intermedio que no se cuenta. No sé si sea pues claro. Nos dicen que hallemos la energía y la potencia de esta señal. En este caso podríamos identificar que esta señal se trata de una señal en tiempo discreto, pues, tiempo discreto. Y pues vamos entonces a aplicar las fórmulas que habíamos hallado hace un momento. Vamos a proceder con la energía. En este caso la energía es igual, como lo veíamos allá, al límite. Entonces acordemos nosotros del límite de m, esa variable auxiliar que pusimos, cuando tiende a infinito, de la sumatoria desde n, la variable que representa el tiempo discreto, igual a menos infinito, desde menos infinito, hasta m, perdón, de la magnitud de x de n al cuadrado. Vamos a graficar esta señal acá a un ladito. Les vamos a poner acá el eje independiente t, en este caso, perdón, n, y acá el dependiente x de n. Acá entonces las abscisas, las ordenadas, y vamos a comenzar a graficar cada uno de estos valores. Menos 1 a la 0 da 1, entonces por acá vamos a poner el término 1. Menos 1 a la 1 daría menos 1, entonces por acá pongamos el menos 1 y acá el 1. Entonces comienzo a graficar el siguiente término, menos 1 al cuadrado. Entonces nos damos cuenta de que en los números pares esto comienza a valer 1, y a los impares menos 1. Entonces por acá 1, 2, 3, 4, etc. Si nosotros le sacamos
sacamos una magnitud a esto, lo que hacemos es que los valores que están en la parte negativa pasan a ser positivos. Dicho de otra forma, vamos a redibujar acá en el tablero. Cogemos estos que están en la parte inferior y lo ponemos en la parte superior. Entonces nos damos cuenta de que la magnitud de x de n nos da un valor de 1 para todos los n. Acá entonces, reemplazando el límite de m cuando tiende a infinito de la sumatoria de n igual a menos m hasta m de 1 al cuadrado. La magnitud se la podríamos quitar, pues la magnitud de 1 da 1, de 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado pues termina siendo 1. Entonces tenemos acá una sumatoria desde menos m hasta m de 1. Entonces acá seguimos nosotros con el límite de m cuando tiende a infinito de esta sumatoria. Entonces, como decíamos anteriormente, para la potencia, una sumatoria desde menos m hasta m da como resultado la suma de, bueno, supongamos que acá tenemos este 1. Este 1 se va a sumar desde menos m hasta m. Entonces podríamos pensar que sería 2m por 1, que en este caso es lo que estamos sumando. Pero acá, como habíamos dicho anteriormente, no se nos olvida contar el 0 si ponemos solamente 2m, así que vamos a poner 2m más 1 por el valor, en este caso, que fuéramos a sumar, que fuera 1. Si acá fuera 2, por decir algo, entonces estaríamos sumando 2m más 1 veces 2, entonces sería como una multiplicación. Acá entonces hacemos este límite: cuando m tiende a infinito, pues esto tiende a infinito, infinito por 2, infinito más 1, infinito. Entonces se puede decir que esta señal es de energía infinita. Para la potencia, entonces tenemos que P es igual a el límite. Nuevamente utilizamos la variable auxiliar m cuando tiende a infinito de 1 sobre 2m más 1, que nunca se nos vaya a olvidar este 1, de la sumatoria desde n igual a menos m hasta m de la magnitud de x de n al cuadrado. Esta parte de acá ya la habíamos hallado anteriormente. Esto nos daba, pues, de la energía, ¿no? Antes de hacer el límite, esto nos daba 2m más 1, debido a que esto era 1. Y pues acá, al sumarlo 2m más 1 veces, pues nos daba eso. Entonces acá podríamos nosotros reemplazar toda esta sumatoria igual al límite de m cuando tiende a infinito de. Entonces esta parte de acá nos quedaría 2m más 1 sobre esta de acá, 2m más 1. Acá hacemos una cancelación y eso nos queda igual al límite de m mayúscula cuando tiende a infinito de 1. En este caso, esto sería igual a 1. Como nos damos cuenta, se puede decir que esta señal es una señal de potencia y no de energía, debido a que, pues, no nos ofrece como tal una energía constante, sino más bien es una señal de potencia. Nuevamente vamos a hallarle la energía y la potencia a x de n. En este caso es en tiempo discreto. Y acá encontramos que esta señal es una señal compleja. Como vemos acá, pues tiene una J, que puede ser también una I. Pero pues como tal, en mi ingeniería se utiliza la J, pues por razones que de pronto no vendría mucho al caso, porque se confunde con corriente. Bueno,
acá entonces tenemos 0.5 de la exponencial de J y cuartos de L. Acá pues me queda un poquito difícil dibujarla, ya que pues eso tiene parte real e imaginaria, así que vamos a proceder inmediatamente a hallar la energía. La energía entonces es igual, otra vez, al límite de M mayúscula, M mayúscula cuando tiende a infinito, de la sumatoria desde N igual a menos M hasta M, de la magnitud de 0.5 e a la j pi cuartos de n al cuadrado. Dice de una vez la sustitución. Como nosotros sabemos, un número complejo se representa de muchas formas. Parte real más j veces la parte imaginaria, ¿sí? O por medio de una magnitud y una fase. En este caso, esta representación polar nos diría que esta parte de acá es la magnitud y esta parte de acá, no la J, esta parte de acá es la fase. Como vemos en esta señal, lo único que varía con respecto a los cambios de N es la fase. Acá estos dos palitos son la magnitud de la señal, y pues eso quiere decir que la magnitud de este número es igual a 0.5. Para verlo de otra forma, vamos a pasar esto a la parte A más BI o BJ, BI o BJ, ya les dije, esto es imaginario, de tal manera que al hacer la raíz A cuadrado más B cuadrado, esto sea igual a 0.5. Pero pues como ya la tenemos acá, pues yo creo que no hay necesidad. En este caso, vamos a creer en el concepto y decir que este número acá es la magnitud. Reescribiendo esto, pues nos quedaría igual otra vez al límite de M cuando tiende a infinito, de la sumatoria desde n igual a menos m hasta m, de la magnitud de 0.5. Como la magnitud de 0.5 pues no es un número no es un número negativo ni nada de eso, es el mismo 0.5, entonces veremos que esto es 0.5 al cuadrado. En este caso esto es igual, entonces nuevamente vamos a reemplazar esto de una vez acá. 0.5 al cuadrado nos da 0.25. Por decir algo, teníamos nosotros 0.5, era un medio, lo elevamos al cuadrado, nos queda un cuarto. Ahí está. Y lo multiplicamos este número de veces. Nuevamente, si nosotros hacemos este límite de m cuando tiende a infinito de 2m más 1 por 0.25 nos da que acá, pues haciendo otra vez el límite, ¿cierto? Se tiende infinito por 2 infinito más 1 infinito por 0.25 infinito, nos da infinito. La energía entonces nos dio infinita. Vamos a calcular la potencia. Ese numerito de acá ya lo habíamos visto antes, este límite, ¿este qué? Esta sumatoria. Y vamos a reemplazarla entonces como el límite desde dm cuando tiende a infinito de 2m más 1 por 0.25 sobre 2m más 1, se va a esta parte de acá, se va a esta parte de acá, se anula, y cuando hago ese límite me da, pues como no hay m's ya para cancelar, ¿para qué? Para hacer el límite, pues acá nos da 0.25, que esto es menor a infinito, entonces en este caso nos da
una potencia infinita y una energía infinita. Como apunte, todas estas cantidades, energía y potencia, deben ser reales y positivas. Si por alguna razón nosotros hicimos algo raro, ¿cierto? Al hallar acá esta sumatoria, le pusimos ahí una J o nos salió una J por ahí, está mal. Si nos salió un número negativo acá, por decir algo, menos 0,25, también está mal. Como nos damos cuenta, en la definición hay una magnitud, ¿sí? Una magnitud, y eso está elevado tras del hecho al cuadrado. O sea, no nos puede salir un número negativo de ahí. Bueno, ahora tenemos esta señal x de t, y está definida a trozos, y como vemos está en tiempo continuo. Vamos a darnos una ayuda para dibujar esto. Nos dice que vamos a dibujar primero 1 sobre t cuadrado y acá el eje t. Vamos a evaluar el 0, vamos a hacer un muestreo y vamos a mirar dónde nos corta esto. Entonces dice t cuadrado. Entonces para t igual a 0, 1 sobre 0, eso me va tendiendo a infinito, entonces acá debe haber una línea que tienda a infinito. Vamos a evaluar, por ejemplo, en t igual a 1, t igual a 1 da 1 sobre 1 cuadrado, da 1. Entonces debe venir desde el infinito y tocar con este punto. Por ejemplo, para t igual a 2, entonces 2 al cuadrado, 4, un cuarto da 0,25. Entonces por aquí la mitad, un medio y 0,25. Y acá irá descendiendo. Entonces acá nos dicen que cojamos esta función y a partir de t mayor o igual a la 1, o sea desde este punto, pues comenzamos nosotros a ver este comportamiento. Pero antes de ese t igual a 1, de este punto, esta señal venía en 0. Entonces venía en 0 y acá en t igual a 1 comienza a decrecer. Entonces sería como una exponencial decreciente. Teniendo en cuenta esta gráfica, vamos a aplicar entonces la energía primero y luego la potencia, la definición, o la definición matemática. Teníamos entonces que esa energía era igual a, como en el caso de tiempo discreto, utilizamos nosotros una variable, ¿cierto?, que era tau. Entonces el límite de tau cuando tiende a infinito de, en ese caso ya no era una sumatoria sino una integral, desde menos tau hasta tau, de la magnitud de x de t dt. Podríamos nosotros ver así rápidamente que esta señal x de t no tiene valores, o bueno, tiene valores pero son cero antes de t igual a 1. Eso quiere decir que cuando hagamos esta integral desde menos infinito hasta infinito, o bueno, ese límite, nos vamos a dar cuenta de que como es una integral, una suma o un área también se puede ver bajo la curva. Pues en este, o sea, los instantes antes de t igual a 1, o sea, en t menor que 1, nos encontramos con que toda esa integral va a valer 0. Entonces va a comenzar a recoger valores a partir de este punto. Vamos entonces a cambiar los límites de esa integración para que nos quede un poquito más fácil. ¿Sí? Porque pues cuando es a trozos nos toca pues analizar. Porque no podemos hacer la integral de o pues sí, podríamos nosotros dividir esto desde menos t hasta 0 de esta función, que en este caso vale 0, nos daría 0. Y ahora vamos entonces a hacerla desde 1 hasta tau, que pues tau pues tiende a infinito. Entonces el límite de tau cuando tiende a infinito de la integral desde, pues hagámoslo así, como les decía, entonces, desde menos tau
Tau. Ah, no, de T, perdón. Pues como les decía, esto es 0 más la integral desde 1 hasta Tau de la magnitud de esto, en este caso es 1 sobre T cuadrado. 1 sobre T cuadrado de Tau de T, perdón. Y pues esto es igual a 0. Y esta pues nos tocaría evaluarla. Esto se puede reescribir como un t a la menos 2, y de acuerdo a eso vamos a realizar la integral. Vamos entonces a hacerla por método de la antiderivada. Como veíamos nosotros, para sacar la antiderivada teníamos nosotros que elevar el exponente de este una unidad, o sea, hacerle acá más 1, y este número dividirlo acá. Pues veámoslo acá. Entonces sería t de menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 evaluado entre 1 y tau. Esto es igual a, entonces menos 2 más 1 nos daría menos 1, y acá menos 2 más 1 igual menos 1. Entonces pues podríamos quitarle todo esto y dejarlo así. En este caso nos quedaría este límite cuando esto es igual a menos 1 sobre t. ¿Listo? Entonces hagamos el desarrollo de esto. Voy a borrar por acá un poco para tener más espacio. Y nos queda que esto es igual al límite de tau cuando tiende a infinito de, vamos a reemplazar por tau, entonces menos 1 sobre tau más, tocaría restar menos 1 sobre t, en este caso 1, y esto a fin de cuentas nos quedaría como menos por menos da más, más 1. Cuando hacemos entonces el límite de esto cuando tiene infinito, entonces 1 lo dividimos por un número muy grande, por decir algo, 1 sobre 100 da un número que es pequeño, ¿sí? Si le ponemos más ceros a esto, me dan un número más pequeño hasta que esto tienda a ser 0. Entonces este límite me va a quedar acá por este lado 0, de manera que este término acá vale 0, y lo único que me va a quedar sobreviviente es este igual a 1. Entonces la energía de esta señal es igual a 1. Como acá tenemos una función definida a trozos, me faltaba el 2, tenemos que repartir esa integral en dos partes. Entonces acá encontraremos que esto sería igual al límite, pues reescribimos como tal esta parte, de tau cuando tiende infinito t. Entonces la primera parte es hasta 1, entonces sería desde menos tau hasta 1 de x de t, en ese punto que es 0, la magnitud de x de t, o sea la magnitud de 0 al cuadrado de t, más, entonces por acá podríamos nosotros hacer unos corchetes grandotes, de 1 hasta tau de la magnitud de esta función 1 sobre t cuadrado al cuadrado de t. Acá inmediatamente nosotros podemos visualizar que esto es 0, podríamos verlo como un área bajo la curva, ¿sí? Entonces pues la curva está sobre 0, entonces pues no tiene área que valga. Después estoy una vez 0.
allá la magnitud de 1 sobre t cuadrado, como vimos acá, esta es la gráfica de 1 sobre t cuadrado, solo tiene valores positivos. O viéndolo de otra forma, acá pues como t siempre va al cuadrado, pues siempre va un número pues como tal par, entonces el resultado de este t cuadrado va a dar un número positivo, y este número positivo, entonces pues no hay alteración de signo. Entonces la magnitud de este número va a ser 1 sobre t cuadrado. Elevado al cuadrado, pues nos da 1 a la 4, 1 al cuadrado, perdón, por t cuadrado al cuadrado, que eso nos da t a la 4. Vamos entonces a hacer la antiderivada de esto, que sería igual al límite otra vez de tau cuando tiende a infinito de 1 hasta tau. No, pues hagamos de vino esto. La antiderivada. Entonces, acá nosotros podríamos reescribir esta expresión de acá como t a la menos 4. ¿Sí? Eso nos quiere decir que a este número tenemos que sumarle 1 y dividirlo por ese número. Viéndolo de otra forma, entonces t a la menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1. Evaluado entre 1 y tau, entonces el límite superior y el límite inferior. Este menos 4 más 1 nos queda como menos 3, y este menos 4 más 1 otra vez nos queda en menos 3. Reescribiendo esto, podríamos nosotros pasar este menos a la parte de arriba, y este t a la menos 3 podríamos pasarlo abajo. Reescribiendo todo esto, pues quedaría como menos 1 sobre 3 t al cubo. Vamos a evaluar por el límite superior menos el límite inferior. Entonces esto es igual al límite de tau cuando tiende a infinito de acá. Entonces reemplazamos por tau, menos 1 sobre 3 tau al cubo, menos, entonces acá abramos paréntesis, menos 1, entonces acá daría t al cubo, reemplazamos t por 1, entonces acá nos daría 1 al cubo, que nos da 1, entonces menos 1 tercio. Por ley de los signos, menos por menos da más, pues podríamos reemplazar esto por un tercio. ¿Listo? Cuando hacemos el límite tau cuando tiende a infinito, entonces nos damos cuenta que acá nos quedaría 1 sobre infinito prácticamente. Entonces vamos a analizar lo siguiente: 1 sobre, por decir algo, 999 nos da un número muy pequeñito. Cogemos pues como tal una rodaja, la partimos en 999 partes, a cada uno le va a pertenecer una parte muy pequeña. Ahora si le seguimos aumentando esto hasta un número cercano a infinito, vemos, nos damos cuenta de que toda esa expresión tiende a 0. Entonces así la leemos al cubo y la dividamos y la multiplicamos por 3, lo que sea, esta expresión nos quedará como tal 0. Quiere decir que este límite, ya no hay tau, nos queda igual a un tercio. Entonces nos queda energía igual a un tercio. Y se puede decir pues con este resultado que la señal es una señal de energía finita. Vamos a calcular la potencia. Nuevamente lo único que cambia acá es este... es este, esta división que vendría a ser el promedio de la energía, como lo veníamos diciendo. Esa parte de acá ya la habíamos calculado. Creo que acá cuando la hallamos, ¿qué fue lo que dio? O sea, me olvidó. A ver, esto daba algo así como, reemplazando en tau, daba tau al cubo. Creo que por acá puedo tenerla.
el resultado de esta, de esto. A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? Entonces, reescribámosla para ver un poquito mejor qué es lo que pasa. Entonces, el límite de tau cuando tiende a infinito de 1 sobre 2 tau. Acá podríamos factorizar de pronto un tercio, por decir algo, por incluso podríamos factorizar, no, de más, 1 sobre tau al cubo más 1. A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? No sé, como tal no podríamos hacer nada más. Más bien expandámoslo. Entonces, voy a volver a multiplicar esto acá y voy a pasar esto a multiplicar acá. Listo. Entonces, lo que voy a hacer ya no es intentar factorizar, sino expandir la expresión. 1 sobre t al cubo más 1 tercio. Y en este caso, entonces, el límite de tau cuando tiende a infinito de menos 1 sobre 3 por 2, 6. Tau 3 más 1, 4. Listo, 1 sobre 6 tau a la 4 más 1 sobre 2 por 3, 6 tau. Como veíamos antes, cuando hacemos el límite, entonces esto nos queda 0 y acá nos queda 0. Y como tal, esta potencia entonces va a ser 0. Entonces nos dio una señal de energía finita y potencia 0, que también pues es un número finito, pues porque es menor que infinito. Por último, vamos con esta función x de t seno de 2t u de t. Esta sería en tiempo continuo. Y acá encontramos una función especial, el escalón unitario, que nos dice que para valores negativos de t o para t menores que 0, esta función u de t vale 0. En el instante en que t se hace igual a 0, la función u de t se hace igual a 1. Y pues, como vemos, representa este escalón unitario. Esta por lo general se utiliza para como representar el instante en que, por ejemplo, se energiza un circuito, se prende la fuente, entonces un valor U de T. Entonces, por ejemplo, una fuente de 12 voltios, 12 U de T, entonces la prende uno, llega a 12 voltios casi inmediatamente. Por eso se utiliza esta U de T para modelar, por ejemplo, ese comportamiento. Acá, entonces, tenemos un seno de t, u de t al cuadrado. Este u de t, como les venía diciendo, hace que el valor de esta función para valores de tau negativos, pues valga 0. Se puede reescribir entonces como el límite de tau cuando tiende a infinito de la función, entonces acá, como les decía, 0 hasta t, de seno al cuadrado. Bueno, dejémoslo en la magnitud de seno de 2t al cuadrado. Como vemos, este valor de seno acá pues es completamente real, ¿sí? Pues porque no encontramos ninguna ahí por los lados. Y podemos asegurarnos de que de esta integral salgan números positivos, porque acá va a haber un cuadrado que de cierta manera va a poner los valores negativos del seno como positivos. Acá encontramos nosotros una propiedad, o bueno, sí, como una identidad trigonométrica del seno de 2x al cuadrado es igual a 1 menos coseno de 4x sobre 2. Acá, de esta expresión, podríamos nosotros factorizar el 1 medio, nos quedaría 1 menos coseno de 4x. Cuando nosotros hagamos acá la integral
va a quedar que podemos sacar este un medio. Entonces, pues, hagámoslo acá abajito. Límite de tau cuando tiende a infinito, un medio. Nos va a quedar la integral de esta parte. Nos quedaría 0 tau de. Ahora sí, pues como acá tenemos este mismo 0 cuadrado, pues les decía que podría quitar este valor absoluto debido a que pues este cuadrado me aseguraba de que los valores de esta función no fueran negativos. Pues acá entonces solo me resta este 1 menos coseta. Cuando yo haga la integral entonces acá de 1 de t, debo entonces sumarla con la integral desde 0 hasta tau de esta parte de acá. Yo tengo la mnemotecnia de decir la derivada de seno es coseno, es derivada, y de coseno es menos seno, derivada. Entonces la integral debe ser al contrario. En este caso necesito la integral de coseno. Entonces la integral de coseno es seno. Después podríamos incluso acá rápidamente evaluar esto. Entonces la integral de coseno es seno, entonces acá menos seno de 4t sobre la derivada interna, que en este caso es 4, evaluado entre 0 y tau. Esta de acá nos da tau, ¿sí? Y pues vamos a seguir evaluando. Entonces el límite de tau cuando tiende infinito de un medio por tau menos. Entonces acá cuando evaluemos, a ver, acá coseno, entonces 1,0, coseno de 0 es 1 y coseno y seno de 0 es 0. Entonces acá cuando evaluemos en 0 inmediatamente nos va a quedar 0. Entonces solamente vamos a copiar la parte de tau. Seno de 4 tau sobre 4. Y pues nos queda este límite. Acá cuando hagamos esta, a ver qué podríamos hacer ahí. No, pues nada, yo no le veo más formas de hacerlo. Entonces acá cuando haga el límite, entonces este valor me va a tender a infinito. Este de acá, el seno, es una función acotada. Entonces seno en el infinito pues va a estar también acotado entre 1 y menos 1. Entonces infinito menos 1 o infinito más 1 no me va a dar una variación real con respecto a infinito. Y entonces este infinito menos más o menos 1 da infinito, por un medio da infinito. Entonces como tal, esta es de energía infinita. Acá, hasta acá, ¿se acuerdan esta integral? Podríamos nosotros mirar de una vez la potencia, que solamente sería coger este límite de acá y dividirlo por 2 tau. En este caso, podría yo multiplicar este 2 por 2, 4 tau. Quedaría así 1 sobre 4 tau. Quitemos entonces este límite momentáneamente y vamos a reemplazar acá. Este tau con este tau se va, entonces me queda de esta manera. Entonces nos queda que el límite de esto sería igual a esto mismo.
los límites, pues, el límite de una suma da la suma de los límites. En este caso, es el límite de tau cuando tiene el infinito de un cuarto menos el límite de tau cuando tiene el infinito de esta expresión, seno de 4 tau sobre 8 tau. No, perdón, acá era como 4 por 4, 16, o algo así. Sí, 16. 16, perfecto. 4 por 4, 16. Sí, señor. Listo. Acá nos encontramos entonces con un problema. Tenemos acá seno y acá un tau, que ese pues va a tener al infinito, porque pues este simplemente es un cuarto. Entonces nos queda por resolver este límite. Nosotros sabemos, entonces vamos a aplicar el teorema del emparedado, que por decir algo tenemos un seno de t. Este va a estar acotado entre 1 y menos 1. Si nosotros cogemos y dividimos esto sobre t, pues no hay problema, ¿cierto? Queda exactamente la misma ecuación. Si hacemos de alguna forma tender este t hacia infinito, entonces este nos tendería a cero, este nos tendería a cero. Lo cual quiere decir que seno de t sobre t, cuando t tiende a infinito, está acotado entre 0 y 0. Eso quiere decir que, por lo tanto, esto es 0. De esta misma manera, acá nosotros podríamos ponerle un 4, acá de pronto el 16, y acá el 16, y acá el 16, pero eso no me afectaría en nada, que este valor de acá, o este límite de tau cuando tiende infinito, es 0. Entonces acá nos quedaría simplemente un cuarto. Entonces esa es la potencia de esta señal. De manera similar, como hemos dicho en los otros ejercicios, esta sería una señal de potencia y no de energía. Me disculpará por explicar esto así rápidamente, pero pues entre más ejercicios se hagan, o entre más ejercicios yo haga, pues más rápido intentaré abordar los demás ejercicios para poder abarcar como la mayor temática en el menor tiempo.